tiene rabo de paja, no se acerque a candela viva. Y el que tiene rabo de paja, no se acerca a la candela. A esta hora llega Candela Viva. Candela Viva. La Candela Viva y la Candela. Un área de temperatura extrema. Candela Viva. Punzante, dinámica y objetiva. Candela, lo que van a tomar. Dirección, Enrique Camargo Plata. Y el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. Buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de Candela Viva. Hoy es jueves 25 de febrero de 2021. Como siempre, vamos a darle gracias a Dios por permitirnos estar con ustedes a través de la radio, la televisión, a través de las redes sociales, a través del sistema Cardenal 1050 AM, a través de CNC Noticias, a través del canal 14 de Codazzi, a través del canal 21 de Mariangola, Manantial de Vida en la Loma de Calenturas, además de Macondo Radio Digital. JJ, buenos días. Buenos días, Enrique, para usted, para todos los oyentes y televidentes. Darle gracias a Dios por permitirnos estar acá nuevamente para entregarle noticias importantes de la región. Noticias importantes están relacionadas precisamente con la corrupción que sigue haciendo ola en el departamento del Cesar, la bobadita, la bicoca, de 100 millones de pesos, está invirtiendo el Hospital Rosario Pumarejo por 31 días para regar los jardines, para arreglar los jardines, 100 millones de pesos. Mientras tanto, los pacientes están en los pasillos esperando atención médica. Ojalá la gerente algún día nos dé explicación. También, Enrique, noticias importantes, fue capturado un funcionario de la Procuraduría, corrupción. En la Procuraduría, de ahí a pocos pasos del despacho del señor procurador, y como si fuera poco, esto involucra a el senador Didier Lobos, aquí en el departamento del Cesar. ¿Por qué? Porque su expediente también se extravió en esta ola de corrupción en la Procuraduría General de la Nación. Don JJ, además, Bernardo el Ñoño Elías prendió el ventilador, y esto va a dar mucho de qué hablar. Los abogados del expresidente Santos han dicho que esto es mentira. Por otro lado, hay que indicar que hubo un atentado en Riguaya con los buses que transportan a los trabajadores del Cerrejón. Estaremos hablando de estas y otras informaciones. 6:32 minutos, escucha, nos ve, esto es Candela Viva. Candela Viva a todos los prende. La candela. En la clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-12-3835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, odontología especializada. Candela Viva a todos los prende. La candela. 6:36 minutos. Preocupante lo que sucedió en el departamento de La Guajira, en Riohacha. Ayer trabajadores de la mina y otros amigos de la capital de la península nos enviaban esas imágenes donde estaban quemándose, incinerando por lo menos 5 buses que transportan a los trabajadores del Cerrejón. Los trabajadores y también la multinacional emitieron unos comunicados rechazando estos actos. Y esto tiene que ver, Jota, no lo podemos soslayar, sino esto tiene que ver con el anuncio del despido de unos 400 trabajadores, ¿no?
Sí, efectivamente, la empresa habla de retiro voluntario, pero es despido. Son despido de 450 trabajadores. De todos modos, Enrique, se habla, mire, los asaltantes, porque fueron unos asaltantes, llegaron con revólver en mano, golpearon incluso a los empleados de Antur, que es la empresa que transporta a este personal, y se les fue la mano. Pensaron que iban solamente con bombas Molotov a, digamos que a incinerar cuatro buses. Sin embargo, la candela alcanzó otros dos y fueron seis buses en total. Más adelante, o en el transcurso del día, ya se va a entregar los datos oficiales de las pérdidas millonarias por este atentado. En hubo amago también de atentados en el municipio de Hato Nuevo, en otra de las sedes de Antur, la empresa que transporta al personal del Cerrejón. 6:35 minutos. Cuando esto ocurrió en la capital de La Guajira, nos desplazamos ahí al parqueadero donde llegan los buses de los trabajadores del Cerrejón en Valledupar para ver si había seguridad. No la vimos, pero sabemos que hay seguridad. Este parqueadero está ubicado a la salida de Valledupar vía Hurtado. 6:35 minutos. Hoy es jueves 25 de febrero de 2021. Y hubo pronunciamiento, otra información, don JJ, por parte del gerente del centro asistencial donde tienen recluido a Jorge Oñate, el cantante de música vallenata. Parco, el gerente, dice que hay que esperar algunos exámenes y entregó declaraciones a los medios nacionales sobre el particular. Los familiares dicen que el estado del jilguero de América es crítico. Aparte de lo que dijo el gerente de este centro asistencial. El proceso de evaluar con toda precisión su situación de salud que la está originando para poder proceder a un curso de acción. No soy capaz y no puedo decir en este momento ya más detalles, pero porque está en nuestra mano. Está en una situación crítica, pues por eso mismo fue trasladado al hospital, está en una unidad de cuidado intensivo y estamos procediendo a hacer todos los procesos. No, está crítico, su condición es crítica, necesita mucho apoyo de muchas áreas de especialidades, de patólogos, infectólogos, y el hospital cuenta con eso trabajamos en equipo. Esa es la otra cosa, es que esto se hace todo un trabajo de equipo con intensivistas, infectólogos y hepatólogos, pero toca en este momento y estamos definiendo bien qué es primero, qué es segundo y qué es tercero, porque cuando un organismo está afectado en múltiples partes, una de las cosas que hemos aprendido es que hay que primero atender lo vital, lo importante, y después ir haciendo lo otro. Daremos el reporte cuando tengamos el parte de médico. 6:37 minutos, esta es Candela Viva. Vamos a hacer una pausa y venimos con un invitado a hablar de cómo están pasando, hombre, los abogados, esta crisis que ha generado el coronavirus, la pandemia a nivel mundial, y cómo nos ha afectado prácticamente a todos. Ya volvemos. Candela Viva, a todos los prende. La candela. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, Odontología Especializada. Candela Viva, a todos los prende. La candela. La candela, candela, candela. La candela. En mi finca Cajamarca escucho Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal AM 1050. La candela, candela, candela. La candela.
Llegó nuestro Supergiro ganador recargado. Con Supergiros ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. ¡Sí! 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiro. Pregunta a tu asesora por el nuevo Supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiro. 6 de la mañana, 39 minutos. A esta hora ya tenemos el reporte de sintonía. Está en sintonía Yari Arias, Enot Camargo de Luques, en el municipio de Riohacha. Julio Maicao, Julio Madrid, Eliagenis Torres. También está Limar Torres Ávila, Karen Gámez, Janet Arevalo, Gladys Rosado, Wilson Rangel, Camilo Morales. Y también está todo el personal de Manantial de Vida y del periódico Diario del Norte. Están en sintonía de Candela Viva. Enrique. Un amigo de usted en el Dangón, que usted ha trabajado mucho por él, don JJ. Héctor Navarro, del Carmen, oyó, de gente que vino hace muchos años a trabajar a Valledupar. El Carmen Norte de Santander. Para él y para Yola, su querida esposa, y para sus hijos, muchas bendiciones. 6:40 minutos. Mire, en un mes, 25 de marzo, se cumplirá un año que empezó el confinamiento, el encerramiento de la población colombiana. Se ha ido soltando un poco las amarras, pero hay unos sectores que están todavía muy deprimidos. Por ejemplo, los abogados litigantes. En un momento dijimos que una fuente de Entero Crédito en la capital del país nos manifestó, y lo hicimos a nivel de las redes sociales y para el medio que trabajamos, que el primer encerramiento era de 19 días, pero eso iba a ir como cuentagotas, que nos iban a encerrar más de un año. La preocupación en su momento del presidente de la República, cuando ya un consejo de ministros con todos, era cómo se iba a hacer para paliar la situación. El país pobre, aunque rico, no tenía cómo llevarle alimentación a 50 millones de habitantes. Mucha necesidad. Esto tenía al presidente y lo tiene preocupado. En ese momento se pensó cerrar el país antes, pero se dio un tiempo, pasó lo que fue el carnaval de Barranquilla y luego ya la decisión era encerrar al país con esto de la pandemia. Uno de los sectores, entre muchos, porque bares, restaurantes fracasaron en el país, la educación está muy, muy atrasada, puesto que se falló, el Estado no estaba totalmente capacitado con el Internet. No hay conectividad en las zonas rurales, y ese tema lo tocaremos, pero un sector fue la justicia. Aquellos trabajadores, aquellos abogados litigantes que viven de los procesos, tienen un año de estar pasando necesidad. Aquí en Valledupar y el Cesar no hay una asociación, un gremio, un colegio, lo que usted le quiera decir, de abogados litigantes. Hemos invitado, por ser un amigo de vieja data, a Fran Mosquera, para que hable de esta situación. ¿Cómo han hecho ustedes el batallón de abogados litigantes para subsistir durante un año? El 25 de marzo, un año. El decreto fue el 457 del 23 de marzo. El 25, desde las 0 horas del 25 de marzo, cerraron el país. Buenos días. Gracias, Enrique y JJ, por la invitación a tu programa. Pues, realmente hemos pasado casi un año, efectivamente, en marzo ya lo cumplimos, con las sedes de los despachos judiciales, juzgados y fiscalías cerrados al público, a los usuarios, y eso pues indudablemente nos ha afectado, ya que en Valledupar, no sé si en toda Colombia, pero en Valledupar, en el Cesar, donde estamos litigando, la justicia no está digitalizada, como lo dicen en Bogotá. Los expedientes no están digitalizados y, por lo tanto, hemos tenido el obstáculo de poder actuar en representación de nuestro poder de antes en debida forma, ya que
la única manera para acceder a un juzgado es por un correo electrónico. Y si usted envía un correo electrónico, la gran mayoría de veces ni siquiera contestan que recibieron el correo electrónico. Eso, ese acceso a la justicia no puede seguir indefinidamente. Los funcionarios judiciales tienen que entender que hay que reabrir, y entendemos que hay que reabrir con un reaforo, un límite de personas, con las medidas de seguridad, el tapabocas, lavarse las manos a la entrada y al salir del Palacio de Justicia, pero debemos ya quitar la talanquera que están en las puertas del Palacio de Justicia y permitir que los usuarios entren y puedan ejercitar lo que se llama en Colombia el Estado de Derecho. Si usted va a un despacho judicial, hace casi 6 meses no entregan títulos judiciales. Las denuncias se están instaurando por una línea, el 122-122, una línea nacional, que en esa línea, si usted llama y puede hacer la prueba, ahí no contestan, le ponen una operadora y lo dejan durante minutos y horas sin darle trámite a las denuncias. Por eso es que algunos alcaldes están diciendo de que han disminuido los delitos, las denuncias, perdón. Pero no es que hayan disminuido los delitos, sino que las personas no pueden denunciar, no están obteniendo acceso a la justicia, y eso está afectando, sin lugar a dudas, poder ejercitar nosotros los abogados y las personas que necesitan que un proceso obtengan respuesta. Es decir, que hoy están prácticamente sin resultado todas las personas que tienen sus procesos, sus clientes, prácticamente lo que necesitan son resultados frente a estos temas, Fran. Los procesos están estancados prácticamente. Un proceso, si se presenta un correo electrónico, terminando un proceso, que es algo tan sencillo, y demoren 6 meses para sacar un auto de terminación del proceso. Un ejemplo, a usted le embarga un banco una casa y usted le paga hoy al banco, demoran hasta 6 meses para entregar el oficio de desembargo a instrumentos públicos. Hombre, por Dios, creo que eso es una demora inadmisible. Usted no está obteniendo la justicia, y mire, si usted pasa por el Palacio de Justicia a las 9 de la mañana y encontrará todos esos locales cerrados, quebraron, fotocopiadoras, café internet, todas las oficinas prácticamente fueron entregadas. Nos tocó entregar las oficinas, porque ¿cómo pagamos oficinas si el Palacio de Justicia no lo abre? Enrique, no sé si usted tiene algo que acotar. Sí, señor, señor Frank Mosquera. Pero también hay... La mora en la justicia es injusticia, pero también entendemos y hemos escuchado a los trabajadores judiciales que el cúmulo de trabajo también es inmenso, que no tienen cómo evacuar todo lo que tienen allí represado. ¿Se necesita mayor fuerza de trabajo en el Poder Judicial? Yo creo que se necesita tanto empleados, abrir más despachos judiciales, más juzgados, más fiscalías, como también las herramientas de trabajo. Porque ayer hablaba con abogados en Barranquilla y ellos me dicen que la mayoría de despachos en Barranquilla ya digitalizaron los expedientes. ¿Qué es digitalizar el expediente? Es que usted se pueda meter a la página del juzgado con el radicado de su proceso y ver el proceso, leer qué está pasando en el proceso. Eso es lo que no tienen aquí al día, y por ende, si usted no puede ver el proceso, los autos, las resoluciones, las providencias, usted está ciega, no sabe qué está pasando en los procesos. Entonces, eso es lo que debe el Consejo Superior de la Judicatura: enfilar los recursos, en digitalizar los procesos y subirlos a las páginas de los juzgados, para que los usuarios no tengamos más este problema de acceso a la justicia. Muchas gracias, doctor Frank Mosquera. Continuaremos mirando de cerca. Yo digo que esto es una angustia que tienen ustedes, porque viven de la profesión, trabajan. Antes decía, meto un memorial y me gano para la comida. Ahora todo ha cambiado. Lo que pasa es que, y esto me lo disculpan,
pero es cierto, muchos de nuestros jueces, fiscales, incluso magistrados, son analfabetas digitales, no conocen cómo, no se modernizaron. Hay que darle paso a las juventudes que se han ido capacitando, a los nuevos abogados, a los muchachos que conocen esto, que nacieron con el chip de lo que es lo tecnológico. Y esto lo probamos nosotros en las diferentes facultades de derecho que hay en Valledupar, donde saben mucho, pero no dan para transmitirlo. Aún no saben manejar ni siquiera WhatsApp, muchos de nuestros docentes, magistrados, fiscales y jueces. Esto es una prueba de que estamos muy atrasados. 6:50 minutos. Muchas gracias, doctor Frank. Por acá estaremos pendientes de lo que le está sucediendo a todos ustedes. Una pausa y volvemos con otra información. Tema cardinal en Facebook Live, YouTube, CNC con Enrique Camargo Plata y JJ Daza. Full sintonía. Vallenatos y el mundo siguen la trayectoria de Enrique Camargo en Candela Viva. Te habla Diana Sacvini. Estoy en sintonía desde Puerto Rico con la Candela Viva de Enrique Camargo Plata. ¡La Candela! Si tiene rabo de paja, no se acerque a Candela Viva. Vallenatos y cesarenses en el mundo siguen la trayectoria de Enrique Camargo en Candela Viva. Muy grato escuchar desde La Paz, Bolivia, Candela Viva, con el periodista Quique Camargo. Experiencia y conocimiento de la cultura, del querer y de la tradición vallenata. Los saluda Aníbal Iñigo Ariza. ¡La Candela! Si tiene rabo de paja, no se acerque a Candela Viva. Y el que tiene rabo de paja no se acerca a la... 6:51, avanzamos con más información. Revuelo a nivel nacional ha generado la captura de un funcionario de la Procuraduría por supuesta red de corrupción dentro de esa entidad. En este proceso, que interesa mucho al departamento del Cesar, allí está la pérdida de los expedientes del senador cesarense Didier Lobo Chinchilla. La fiscalía, Enrique, está investigando la presunta filtración y destrucción de documentos importantes a cambio de millonarias sumas de dinero. Hasta ahora solo hay un detenido. Se dice que en las próximas horas van por 6 o 7 funcionarios de la Procuraduría. Tenían una máquina, todavía yo no entiendo cómo tienen una máquina para destruir documentos en sí, la sí, Procuraduría. Sí, Jota, es una máquina que usted mete el documento y lo rasga. Lo pica. Lo pica, sí, señor. Una pica papel. Algunos tenían una mechera, una foforera, como nosotros le conocíamos, y quemaban los papeles, los expedientes. Aquí en Valledupar, un ilustre político fue a revisar ahí en el Palacio de Justicia un expediente y se comió los papeles, tan, no apareció más. Ese se comió un señor que hizo mucha fama acá. Bueno, tenemos por cortesía de sí, Caracol sí. Este informe de la captura de este funcionario y toda la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación. La captura de este hombre, identificado como Alejandro Garzón, sacudió a la Procuraduría. Se trata de un funcionario con acceso al despacho del jefe del Ministerio Público, sorprendido luego de que supuestamente le exigiera 300 millones de pesos al senador Richard Aguilar para filtrarle el expediente de una investigación en su contra, que se encontraba en el escritorio del entonces procurador Fernando Carrillo. Desde un principio y de tajo rechacé la extorsión de este funcionario. A través de mi abogado hice la denuncia ante el despacho del señor procurador. Los detalles los reveló la procuradora para asuntos disciplinarios, Nazli Hoyos, testigo determinante en el caso. Lo primero sospechoso que observó, según su relato, fue cuando el detenido habría recibido un documento privado con la firma del procurador de parte de otro funcionario en el piso 23 donde está la oficina del procurador general. Le estaba entregando en la parte externa de la oficina, en el pasillo del piso 23, un documento que tenía la firma del señor procurador a un funcionario de tez morena.
Hasta este momento no conocía quién era el hombre de tez morena ni sospechaba lo que ocurría, hasta que desapareció otro documento. En ese momento contactó al jefe de seguridad de la Procuraduría para sorprenderlo. Me planteé una idea que me pareció brillante y fue entregarme unos sobres transparentes en acetato, sugiriéndome que metiera allí decisiones que yo considerara podría ser de interés para las personas que quisieran obtener copias para filtrar información. Así lo hice y en una primera oportunidad metí dos decisiones en dos sobres distintos, una de un caso de Jesús Santrich. Previamente había informado a la secretaría María Patricia Ríos de que esa iba a ser la forma en la que íbamos a obtener las huellas de la persona que podría estar filtrando información o negociando con ella. Y el plan dio resultado. Las huellas aparecieron y se identificó al hombre de tez morena. De inmediato se puso en marcha un operativo con la fiscalía. Pero su investigación reveló más que eso, según relató su secretaria, quien la apoyó en la investigación. Que pudo darse cuenta que el señor había destruido en la máquina picadora de papel una gran cantidad de documentos y que había arrojado a la caja de papel reciclable documentación completa. Me dirigí al bote de la basura y pude ver que había documentos completos que debían estar al interior de los procesos. Pero hoy se sospecha que no actuaba solo. Según el relato de la testigo clave, también evidenció que se estarían engavetando procesos y que una funcionaria estaría detrás de esa acción ilegal. Pude evidenciar que tenía encajonados casi 200 asuntos correspondientes al 2018. Me pareció supremamente extraño que ella lograra ocultar esa información cuando para el segundo semestre del 2019 la oficina fue objeto de una auditoría. Ahora la fiscalía trata de esclarecer en detalle el alcance de los hechos relatados. Ahí está este informe. Vamos a terminar, Enrique, de observar este informe por cortesía del canal Caracol, en donde, repito, se van a producir en las próximas horas aproximadamente 5 o 6 capturas más en este proceso, en el cual se habla incluso que se obstaculizó la investigación contra el senador del departamento del Cesar, Didier Lobo. A propósito, estamos nosotros. Está usted, Enrique, vea, mire, esperando a que llegue el senador Didier Lobo. ¿Será que viene? Él está incapacitado de una pierna, Además de eso, nos dicen que está aislado. Pero, ¿para qué vamos a esperarlo nosotros? Lo están esperando sus electores y no se les apareció nunca. ¿Lo va a esperar usted o yo? No. En su momento tendrá que darle las explicaciones a las autoridades. No queremos decir con esto que él tenga que ver con este proceso. El señor Aguilar es el que estaba en el proceso, pero el mismo abogado de Aguilar es el mismo abogado del senador cesarense. Pero en esto se trata de transparencia, no transparencia, de trampas, no transparencia. Glasnost, que entregue sus explicaciones. Si ve, nosotros seguimos informando. Nosotros aquí no hacemos la del gato, no le vamos a tapar a ninguno, cada quien que entregue sus explicaciones, y el electorado, 80,000+ de votos, de personas, que los votos son personas, necesitan que su senador les diga, vea, esto es esto, esto es esto y esto es esto. Ya, así de fácil, don JJ. 6:57 minutos. Sí, señor. Rápidamente le voy a presentar, esta sí es una nota que llama poderosamente la atención. Oiga, la gerente del hospital también tiene que entregar explicaciones. No entrega. Con lo quebrado que está el hospital Rosario Pumarejo de López, más quebrado que un bulto de canela, resulta que se da el lujo, la gerente Jacqueline Hernández, de firmar un contrato por 110,920,680 pesos. ¿Eso para qué? Esto, Enrique, para contratar la prestación de los servicios integral de aseo, mantenimiento de áreas de jardines, por Dios. Y usted ve, y están feo, horrible, las plantas que tiene el hospital Rosario Pumarejo de López. Espero no intentarlo rajar como en el aquí colegio. Aquí está el contrato, ¿eh? Aquí sí. Está el contrato, el 016. Muéstreselo a los oyentes, por favor, contrato. Y a los televidentes 016 del 2021. JJ, más o menos los jardines colgantes de Babilonia, una de las maravillas del mundo. 6:58 minutos, hacemos una pausa y ya regresamos. Candela viva, a todos los prende. La candela, candela. ¡Eh, la candela, candela!
En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, Odontología Especializada. Candela Viva, a todos los prende. La candela. Nosotros en la serranía de Cajamarca escuchamos Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal. AM 1050. ¡Candela, candela, candela! ¡La candela, la candela! Qué bueno, Quique, volverte a escuchar al lado de JJ. La verdad que la candela viva no hay extinguidor que la apague. Es un excelente programa que se apega mucho a la verdad. Un abrazo, mi hermano, para los dos. Y éxitos. ¡La candela! Candela Viva, a todos los prende. La candela, candela. La candela, candela, candela. La candela. Hola, mis amigos, Quique Camargo y JJ Daza. Soy Álvaro Montero. Quiero extenderle la invitación. Yo estoy aquí en Ibagué escuchando Candela Viva, es su programa radial. Quiero invitarlos, una muy buena programación, se pasa un rato agradable, escucha un buen contenido y le envío un gran abrazo de mi parte. Miles de bendiciones y éxito, papá. ¡Pa'lante! ¡Candela, candela, candela! ¡La candela! 7:07 de la mañana avanzamos en Candela Viva. Este programa se escucha y se ve a través del sistema Cardenal 1050M, CNC Noticias, Canal 14 de Codazzi, Canal 21 de Mariangolas, Manantial de Vida, en la Loma de Calenturas, el corregimiento más grande, más poblado de Colombia. Además de Macondo Radio Digital. Para allá va todo esto, para lo digital. Don JJ, vámonos para política y le voy a reconocer algo que usted dijo aquí. Yo lo puse en duda, pero usted estaba muy bien dateado. Lo felicito. Vea, venga. Lo felicito, estaba bien dateado. Ya venimos con política. Enrique Camargo Plata, punzante. Esto sí que tiene candela. 7:01. 7:01. Usted dijo la semana pasada, cuando escuchamos la propuesta aquella de el alargue de periodo, don JJ, que el alargue de 2 años, yo le dije aquí que eso siempre se venía hablando, y que eran globitos para poner y distraer la población colombiana. Usted me dijo, no, eso va. Yo dije, bueno, ganó usted, le reconozco. Ayer aquella fuente que el año pasado me llamó también y me dijo sobre lo que se venía con la pandemia en Colombia, me llamó ayer y no me llamó al celular. No me llamó, me llamó al fijo. Tenía rato de no hablar por un teléfono fijo. Dice que es más seguro, unos hablan por WhatsApp, él habló por el fijo y nos contó lo siguiente, me dijo. Escúcheme y usted me corrige o cualquier persona. La propuesta de alargue presidencial va, no por 2 años, sino por 1. ¿Quién te dijo eso? Me dijo, un estafeta. Escuche bien, estafeta no es lo mismo que estafa. Estafeta, nos vamos a lo militar, a la milicia, eran aquellos soldados, no sé, hace años no me acerco por ahí, eran aquellos soldados que ponían en los batallones a llevar y traer documentos, a llevar y traer razones. Un estafeta de palacio, entiéndame bien, JJ, amigo televidente y oyente, no me vaya a confundir con el ministro Daniel Palacio. Un estafeta de palacio que está haciendo recorridos por todo el país, tiene la propuesta, trae la propuesta de alto nivel de decirle a los congresistas, si nos apoyas en un alargue de 1 año para el periodo del presidente Iván Duque Márquez, nosotros los ayudamos a que se reelijan. Por eso ve usted que los congresistas del Cesar están pechones, están engreídos, están muy seguros. ¿Por qué? Y están en campaña. Fíjese los que están de vereda en vereda. Chichí Quintero,
estaba ayer en la vereda El Limón, por allá por Pailitas, bien remontado. Lo bueno es que está conociendo la otra Colombia y los caminos que están destruidos, las vías. Les garantizaron eso. Mire, ustedes les vamos a hacer esto. ¿Y eso cómo se hace? ¿Con qué se hace eso? ¡Con plata! ¡Con plata! Entonces sí va el alargue de un año del presidente Iván Duque. Ahora está. ¿Será que usted, que es el elector, el que manda en su cédula manda es usted, le come a esto? Y esto entonces podría conllevar al alargue presidencial y, ¿por qué no?, al alargue de los periodos de gobernadores y alcaldes. Y la sencilla razón, ahí sí la encuentro valedera, don JJ, es que el 2020 fue perdido. El 2020 se pasaron fue repartiendo mercados, haciendo cositas, hablando por televisión, paja y más paja, disculpen el término, pero así nos entienden, y se perdió el 2020. Hay que recuperar el tiempo, y el tiempo se puede recuperar dándole un alargue presidencial. ¿Qué le parece? Sí, señor. Ese el 2020, Enrique, es el término de la visión perfecta, que no pasó absolutamente nada con ese año. Bueno, por otra parte, Enrique, está listo. Se va Marta Lucía Ramírez. Y ya, desde ya, están los partidos políticos diciéndole al presidente, hablándole al oído, yo puedo presentar una hoja de vida para de inmediato reemplazar a Marta Lucía Ramírez. Pero aquí hay datos importantes, porque resulta que en este remesón que se avecina, porque no se está cumpliendo con la cuota de género en el gobierno de Duque. Duque lo propuso. La cuota paritaria. Sí, señor. 27% tiene hasta el momento, y tienen que irse 5 ministros. Así las cosas, mire quiénes saldrían. Un paso al costado. Y de pronto hasta aspirar, ¿oyó? El de comercio, José Manuel Restrepo. El de vivienda, que no se sabe si es vallenato, bueno, prácticamente él es vallenato y guajiro, como la canción. Se acomoda, Jonathan Malagón. Se acomoda. El de deporte, Ernesto Lucerna. Ellos están entonces interesados, aparentemente, en hacer listas por el Partido Conservador o por el Centro Democrático al Congreso de la República. Así pues que ya candidatos que suenan ya para reemplazar a Marta Lucía. Vea, ¿se acuerda usted de Camilo Gómez? El excomisionado de paz, el que estuvo en el Caguán, el que estuvo en el Caguán. También está en la palestra Paloma Valencia. ¿Usted se imagina una vicepresidente como Paloma Valencia? A mí me agrada. Otra, la ex canciller Noemí Sanín, en la casa de ella. Todavía. Donde se reunieron, doctora. Ya, es la carta que tiene el Partido Conservador. Otro que está ahí, y eso sí lo propone Uribe, Alicia Arango, ¿oyó?, que es figura esencial de Álvaro Uribe y del presidente Iván Duque. Claro, porque es que a los funcionarios, aquellos que le cumplen a pie de la letra lo que usted dice, que son obedientes, los ponen en los cargos importantes, porque es que eso de ser leal y ser obediente no lo encuentra usted en todas partes. Otros se tuercen. Y el ejemplo está de Santos, de hombre. Santos. Oye, hablando qué de mala, qué mala, mala tiene el presidente Uribe para escoger gente. Mire, Santos, no. Nada. Duque, y aquí los que ha escogido aquí, peor que peor. Sí, ¿no?, señor. Hablando no hacen de, partido, dividen. De Santos. Bueno, Enrique, partido, ¿no? Dividen, partido. Ayer el Ñoño prendió el ventilador. Bernardo, el Ñoño Elías. Y de inmediato, Enrique, comenzó la tembladera en muchas regiones. El hombre habló, dijo textualmente, vamos a escucharlo. Le entregó 800 millones de pesos a el señor Prieto, que era el gerente de la campaña de Juan Manuel Santos. Y dijo que entregó en la segunda vuelta 1.500 millones de pesos a la campaña de Santos. Y dijo que el presidente Juan Manuel Santos se reunió él directamente con la gente de Odebrecht. El Ñoño Elías está cantando, ¿por qué? Porque como la gente que cae en desgracia, lo olvidan. Entonces el hombre dijo, no, a mí no me han dejado, yo he tenido que vender mis propiedades para defenderme. Y Juanma tranquilo, viajando y obteniendo premios de paz. Y con su Nobel, ese Nobel se lo van a quitar, digo yo acá. Oye, JJ, ¿qué dijo Ñoño? Vamos a escuchar al Ñoño Elías, por favor. Anteriormente, para la primera vuelta presidencial,
me autoriza el señor Martorelli como por intermedio de Otomula también 2.500 millones de pesos. Y para la segunda como 3.500, que de los 2.500 iniciales yo le di al señor Roberto Prieto en Montería, en una casa en el barrio Recreo, 800 millones de pesos, que me los pidió cuando fue a una reunión en Sagún. El testimonio de Ñoño Elías. No van a decir que no, que editaron el video. No, señor, esto fue para todo el país, la audiencia donde la gente se estaba conectando. Ayer los celulares estaban ocupados con esta audiencia. Oye, sí, JJ, todos vimos eso en directo, pero me llamó la atención donde estaba Ñoño Elías. Le vio la pared, lo que es estar preso. Yo, preso es degradante. Mire la pared, una pared fea, derruida, donde estaba, debía ser muy frío, y el tipo hablando con el corazón, lo dejaron solo. Por eso es que los bandidos, las bandolas, terminan destruidas, porque el que cae en desgracia, lo dejan allá y empiezan a hablar, y el tipo, eso va a ir ahí, tiene todas las pruebas, ha tenido su tiempo suficiente para ir, búsqueme tal papel que lo tengo en tal rincón, dígamela a fulano que me mande el recibo, la cámara tal captó a fulano de tal en tal momento, y entonces ahora se vendrán, que es mentira. Lo que sí, que esto es una vergüenza nacional. Lo que sí le digo yo, y siempre lo he dicho, en el interior del país la justicia es para los de Ruana, para nuestro medio es para los de Guaireña. Ay, donde esto hubiese sido con un alcalde de pueblo, con el pobre del Curumaní. ¿Cuántas veces han puesto preso a Henry Chacón? Tres veces, todas las que le apenas. Vamos con un preso, vayan a Curumaní a coger preso a Henry Chacón. Hasta de los consejos de seguridad sí, lo sacan. Sí, señor. Entonces, hubiese sido Henry Chacón o otro alcalde de pueblo, Hidalfo de la Cruz, que se llamaba. Hidalfo, el del Paso. El del Paso, vamos para la cárcel, y si la mujer llora, también pónganme la presa. Oh, pero mire, la corrupción alto nivel, a nivel del Palacio de Justicia, del presidente, de los senadores, dos ministras que se alcalforaron, se fueron hace rato, y las veía usted hablando de pulcritud. De eso, bueno, no dan tanto. Ayer me dijo un amigo desde La Guajira, si Ñoño Elías estuviera en la política para esta época, ya yo estuviera estrenando camioneta y pidiendo vía, pidiendo Arda, carretera. Como los carros aquellos que les gustan. Que el Ñoño como que mandaba mucha plata, Enrique. Pero si aquí traía, ¿no se acuerda? Aquí traía y hasta carros trajo aquí a Valledupar. Y no se acuerda una vez, un diciembre que trajo regalos y eso, bicicletas, balones, todo el mundo se olvidó. Y entonces, pero JJ, usted sabe la piedra en la cual se cimentó el catolicismo, Pedro, ¿no? San Pedro. San Pedro. Y Pedro negó a Jesucristo. No van a negar a Ñoño Elías. 7:12, una pequeña pausa y vamos a rematar esto de la política. Pero qué pena, qué vergüenza, hombre. Y no, aquí no ha pasado nada. En Brasil hay presos, en otras partes hay presos. Y aquí termina denunciado el que lleva el mensaje. Los que pasamos estas noticias a nivel nacional empiezan a señalarlos. En Perú hasta un disparo se dio un expresidente de la República. Sí, ¿recuerda? En la cabeza. Y aquí ningún rasguño. 7:12. ¿Qué tal? En Valencia de Jesús seguimos el sistema cardenal en Facebook Live, YouTube y CNC con Enrique Camargo Plata y JJ Daza. Full sintonía. Vallenatos y cesarenses en el mundo siguen la trayectoria de Enrique Camargo en Candela Viva. Soy Grely Sánchez desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias en la ciudad de Valencia, España. Me gusta estar informada sobre Valledupar, por eso mantengo en sintonía con el programa Candela Viva de Quique Camargo Plata por Facebook Live y por el canal de YouTube. Un abrazo grande, besos. La Candela. Son las 7:13, tengo reportes de sintonía desde las diferentes plataformas digitales. Esilda Eustari, Joselina López, Carlos Villamil, Duvalier Ortiz, Alicia Cantillo, Belsi Resaura, Javier Carrillo, Diana Luz Ramón, Arelis Game, Jorge Sierra, también está Haider Mejía,
Rosa Isabel Mejía Salgado, escuchando Candela Viva. 7:14 minutos, a las 8 de la mañana de hoy se dará el segundo debate al proyecto de ordenanza 004 del presente año, a través del cual se autoriza al departamento del Cesar para un cupo de endeudamiento por 230 mil millones de pesos. Ya se le dio en comisión. Ahora a las 8, segundo debate, tercer debate, pasa a sanción del señor gobernador. ¿Tiene más noticias o sigo dando? Continúe, por favor, porque... Bueno, se volvió a aplazar la visita de la ministra de Educación, que era el 24, ayer fue 24, nos quedamos con los crespos hechos. Después dijeron que el 2 de marzo, y luego dijeron para el 9 de marzo. Y el tiempo avanza. Esto del crono, eso es rápido. Y los pelados, ahí. Porque es que hay que decirle, la ministra viene a hablar de infraestructura educativa, de cobertura, de calidad, de alimentación, de todo. Eso está bien. Pero, ministra, dígale a ese asesor de las TIC que llegó por aquí el año pasado o en el 2019. Lo que pasa es que ese 2020 nos tiene confundido porque no hicimos nada. Que habló de la cobertura rural. Los muchachitos, por ejemplo, de Azúcar Buena, los profesores tienen que andar en mulos, en motos, llevándoles unas guías. Los padres de familia, la gran mayoría, no entienden los propios profesores. Y entonces hay deserción escolar. ¿Cómo así que todavía están con esto de que no hay internet? Y no vaya a culpar, señora ministra y el señor de las TIC, entonces al alcalde, al gobernador o a los secretarios de educación. ¿Qué pueden hacer ellos? Eso es de usted, eso es el gran gobierno. Les quedó grande, los cogieron con los pantalones abajo la pandemia y demostró que es pura mentira lo que vienen a decir aquí. Le voy a averiguar qué estaba buscando en los archivos ese asesor de las TIC, que dijo que iba a haber cobertura en la zona rural. Por allá no hay señal de teléfono, por allá no hay cómo conectarse, creo que en dos puntos, y los peladitos para poder conectarse, algunos que están en la universidad y que no pueden estar en Valledupar porque la mano se puso mala, tienen que montarse como los macos, en los palos más altos para tener conexión de internet. Ahora hay un nuevo robo, se llama robo de señal, y usted ve los peladitos en las puertas de las casas porque se saben la clave. Yo no sé cómo la obtienen para poder interactuar con los profesores, porque es que la gran mayoría no tiene cómo pagar esto del internet. Eso es caro, y es tan malo, y nosotros somos víctimas de eso a cada rato. Cuando usted ve que aquí se nos baja, que no escucha la señal bien, es que el internet falló. ¿Por qué? Aquí hay un poco equipo conectado, y en una casa donde haya tres computadores, sea de Movistar, de Claro, lo que usted quiera, no sirve, esto no da pie con bola. Oiga, don Jota, le sigo dando más información. Tengo un dato muy importante, Enrique. Mire, el gobierno departamental logró que la asamblea del departamento le aprobara 90 mil millones de pesos, Enrique. ¿Para qué? Para la construcción del Centro Cultural de la Música Vallenata. El que va a estar aquí en este parqueadero que desde hace rato... La zona de carretera. La zona de carretera, sí, que destruyeron todo esto y está un parqueadero allí y no se sabe a dónde van a dar eso. Pero desde el año pasado no está funcionando. No, ya no está funcionando como parqueadero porque tenían que acabar con ese negocio. Bueno, le continúe. Mire, ayer observé por casualidad en el programa Compromiso Colombia de la Contraloría General de la República un informe del Contralor Felipe Córdoba. Después estuve buscando las imágenes, no las había montado, pero ahí está. Y habló de dos obras, habló del acueducto de Camarones en La Guajira, ahí cerca de Riohacha, corregimiento de Riohacha. Y habló de dos obras en Valledupar. Habló de la Plaza Alfonso López, imágenes de él recorriendo con su equipo de trabajo la Plaza Alfonso López. Y habló de la Casa en el Aire, que están construyendo ahí cerca al Cerro de Hurtado, el cerro del río. Y dijo así Carlos Felipe Córdoba: la casa en el aire, esa sí está en el aire. Uy, Dios mío. ¿Tiene más o sigo?
Siga, por favor, porque no, la casa en el aire, Enrique, va ya casi alcanzando los 13 mil millones de pesos, ¿no? Y no tiene forma. Ahora dicen que se parece a un gorro Kogi, que lo que están buscando es esto. ¿Ah? La forma de un gorro Kogi. Hágame el favor, por Dios, tanta plata, Dios mío. Escalona no dio para hacer la casa y tampoco la vamos a hacer nosotros, ¿yo? La casa en el aire era esa allí donde funcionó la fiscalía por mucho tiempo, ¿yo? Vamos a cerrar con esto. Se posesionó e inició labores en el Tribunal Superior de Valledupar la magistrada Julie Mabel Sánchez Quintero. Llegó a la Sala Civil Familia Laboral para facilitar todo lo que es los fallos en segunda instancia. Le dio posesión el señor gobernador Luis Alberto Monsalvo. 7:20 minutos. Si tiene algo, dígame rápidamente. Hoy se va a instalar el comité municipal del Partido Liberal. ¿Existe el Partido Liberal? Sí, claro. Lo que pasa es que muchos no van a la sede, Enrique, porque piensan que les van a pedir para el café. Cancelar el café y para pagar también el arriendo y los servicios públicos. Pero sí, lo van a instalar y posteriormente van a comenzar a instalar los comités municipales en cada uno de las poblaciones del departamento del Cesar. Han dejado solo a Jesús Suárez Moscote y a Kilian Rincones, ¿no? Kilian sí es un buen trabajador. Sí, Kilian es un buen muchacho. Jota, mañana le tengo datos de lo de Pueblo Bello que me preguntó ayer usted. Hoy me entregan la información. 7:20 minutos. Vamos a hacer una pausa y venimos con más información. ¿Cómo avanza esto de la vacunación contra el COVID en el departamento del Cesar? ¿Qué tal en Valencia de Jesús? Seguimos el Sistema Cardenal en Facebook Live, YouTube y CNC con Enrique Camargo Plata y JJ Daza, full sintonía. Candela Viva a todos los prende. La candela. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya Odontología Especializada. Candela Viva a todos los prende. La candela. La candela, candela, candela. La candela. Nosotros en la serranía de Cajamarca escuchamos Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal AM 1050. La candela, candela, candela. La candela, la candela. Qué bueno, Quique, volverte a escuchar al lado de JJ. La verdad que la candela viva no hay extinguidor que la apague. Es un excelente programa que se apega mucho a la verdad. Un abrazo, mi hermano, para los dos. Y éxitos. La candela. Candela viva a todos los prende. La candela. Hola mis amigos, Quique Camargo y JJ Daza, soy Álvaro Montero, quiero extenderle la invitación. Yo estoy aquí en Ibagué escuchando Candela Viva, es su programa radial. Quiero invitarlos, es una muy buena programación, pasan un rato agradable, escuchan un buen contenido y les envío un gran abrazo de mi parte. Miles de bendiciones y éxitos, papá. ¡Palante! ¡Candela, candela, candela! ¡La candela! 7:23 minutos. Esta es Candela Viva, don JJ Daza. Don J, una niña, 17 añitos, la mejor bachiller, la mejor estudiante de uno de los megacolegios de Valledupar, el César Pompeyo. César Pompeyo fue aquel ilustre educador del Ateneo del Rosario, de otros colegios en Valledupar. Estuvo en AUPC, un tipo, un maestro de verdad. Un saludo a su familia que nos ve a esta hora. Y en su honor, uno de esos colegios, megacolegios, que construyeron acá en Valledupar, le pusieron el nombre de César Pompeyo, bonito nombre, Pompeyo. Y esta niña se inscribió para el programa de Derecho de la Universidad Popular del Cesar.
pese a las altas calificaciones, a sus cualidades, nos apareció en la lista. Tutelaron, hicieron. Las cámaras de CNC de Candela Viva fueron donde ella vive. Vive en uno de los barrios al sur de Valledupar. Dialogamos con ella y dijo esto para Candela Viva. Muy buenos días, mi nombre es Melissa Serna y tengo que denunciar, mi denuncia es hacia la Universidad Popular de César. Estoy un poco frustrada porque siendo yo la mejor bachiller, aquí está una prueba tangente, no fui admitida, teniendo mis notas superiores y mi promedio sobrepasa el que requiere la universidad. ¿Cuál es el promedio? 9.8. ¿Qué carrera quería usted iniciar en la Universidad Popular del César? Fui aspirante para Derecho. ¿Por qué no la aceptaron? ¿Qué respuesta le ha dado la Universidad Popular del César a usted? Hasta el momento no me ha dado ninguna respuesta. Metí un derecho de petición, el cual no fue respondido, y hasta el momento estamos en espera de una tutela. Ante todo esto, ¿cómo fue la inscripción que usted hizo para el programa de Derecho? Pues todo mi proceso culminó de la mejor manera. Cuando me di cuenta que no fui admitida en el primer listado, le pasamos una carta a la universidad, la cual me respondieron de la siguiente manera: que mi caso iba a ser estudiado para el segundo listado, el cual nunca salió. 7:25 minutos. Mire, don Jota, las situaciones, buenas notas. ¿Alguna falla hubo en el camino? Las cámaras de Candela Viva llegaron a la UPC, amablemente nos atendieron. Hablamos con Waldir Molina, él es el jefe de registro y control del Alma Mater, y nos contestó de la siguiente manera. ¿Qué tiene que decir en torno a una queja de un estudiante que fue la mejor bachiller del megacolegio César Pompeyo? Buenos días. Muy buenos días. Sí, el caso, tenemos conocimiento de él, y el caso ha sido atendido en varias oportunidades. Es necesario, para poder explicar esta situación, explicar todo el contexto de la situación del estudiante. La Universidad Popular del César selecciona a sus aspirantes a los programas teniendo en cuenta las pruebas ICFES. Para esta oportunidad, el gobierno, a través del decreto 532, dio la oportunidad para aquellos que no habían hecho las pruebas ICFES pudieran participar con las notas del grado décimo o grado 11. La universidad acogió ese decreto y estableció criterios para que pudieran participar. ¿Cuáles son? Eran dos criterios. La persona debía presentar las notas de su colegio y la citación a la prueba ICFES. En el caso del aspirante Serna, la aspirante en el mes de octubre, 26 de octubre, si no estoy mal, hace entrega solamente por correo electrónico de las notas del colegio. 7:27 minutos, JJ, simple y llanamente hubo una mala inscripción. 7:27 minutos, nos desprendemos a esta hora del sistema Cardenal, continuamos con las plataformas sociales, además de Manantial de Vida en la Loma de Calenturas, televisión, Canal 21 en Mariangola, Canal 14 en Codazzi y esa gran emisora, hombre, como nos gusta, Macondo Radio Digital. Rosa Isabel Mejía Salgado, una señora que viene a instaurar una queja aquí a Candela Viva. Señora Rosa Isabel, ¿tiene usted problemas con las autoridades, con la SIJÍN, con la policía? Cuéntele a la audiencia qué es lo que está sucediendo con usted. Muy buenos días. Estoy acá para poner una queja directamente. Quiero decirme, señor comandante de la policía, que tome en cuenta lo que están haciendo sus hombres. Resulta que el día martes 23 de febrero se acercó un personal de la SIJÍN, pues en su momento no se identificaron ninguno con nombre. Entraron arbitrariamente hasta los cuartos de la casa de mi hijo, llevándose la motocicleta de propiedad de mi hijo. Se la llevaron, cuando preguntamos que por qué se la llevaron, nos argumentaron de que la moto estaba implicada en algo que aparecía supuestamente en un video. Se la llevaron, nos citaron que fuéramos al comando, la misma noche fuimos al comando, no nos pudieron atender en la noche, nos citaron para ayer en la mañana. Ayer que nos acercamos a averiguar de la moto, que por favor nos mostraran el video, que era lo que pasaba en realidad con la moto, nos dijeron que en realidad no había ningún video y que solamente un señor se había tomado la,
de anotar la placa de la moto de mi hijo, que era según empujaba una motocicleta que pertenecía a un policía que se la habían robado. Y nosotros nos acercamos a querer hablar con ellos, en ningún momento nos dejaron hablar. Desde que entramos, estruándonos, agrediéndonos verbalmente, incluso a mí me dijeron de que yo pertenecía a una banda que robaba los Novalitos y que hace muchos años, según ellos. Yo quiero que, por favor, el señor coronel tome carta en el asunto y nos comprueben de que la motocicleta de mi hijo se iba empujando una moto que ellos se robaron y llegaron a la casa, mi hijo lo golpearon, le alcanzaron a pegar unos puños en el pecho y verbalmente le dijeron de lo que ellos se les vino a la mente. Y lo mismo hicieron ayer de mañana. En ningún momento nos dejaban hablar, cada vez que intentábamos hablar, lo que nos decían era que apareciera la moto que se habían robado para poder devolver la moto de mi hijo. Que si aparece la moto o él entrega a dos pelados que ellos tienen nombre allá, supuestamente ellos tienen su nombre, si él entrega a uno de esos muchachos, o entrega la moto que se robaron, devuelven la moto de mi hijo. Si no, la moto de mi hijo, que tiene un 90% de que se va a perder si él no entrega la moto robada. Entonces yo quiero que ellos, por favor, nos muestren pruebas de que la moto es la que está, de la moto de mío, si en realidad está empujando la moto que supuestamente se robaron, y que de dónde, yo le pregunto a ellos, ¿de dónde le vamos a sacar una moto que nosotros ni siquiera tenemos idea de cuál es esa moto? Muy rápidamente, ¿en qué barrio vive usted? ¿Qué marca es la moto? ¿Tienen documentos? ¿Tienen todo? Aquí tengo todos los soportes, toda la documentación el día de la moto de mío. Vivimos en el barrio Los Mayales, esa es la carrera 2A, número de la casa es 33. Aquí están todos los documentos de mí. Bueno, levántelo a la cámara, amiga, por favor. Aquella cámara. Ojalá pueda ir a la oficina de Derechos Humanos de la Policía, que está en el primer piso, en el comando de la policía, ahí en el barrio 12 de octubre. No se dan, ¿no? Con esto de los falsos positivos allá, sí. Y no se dan. No deben comen. De ir allá para que en la oficina de Derechos Humanos atiendan esta denuncia que usted nos está haciendo públicamente. Muy amable por su visita. Gracias a ustedes, y por lo mismo estoy acá, pienso mover lo que tenga que mover para que las cosas se aclaren. Muchas gracias. 7:30 minutos, don JJ. Sí, señor, voló el tiempo. Muchas gracias por su audiencia. Estaremos con ustedes mañana, Dios mediante, por radio, televisión y las redes sociales. Si nuestro Señor Jesucristo. La candela. La candela. A esta hora llega Candela Viva. Candela Viva. La candela viva y la candela. Un área de temperatura extrema, candela viva, punzante, dinámica y objetiva. Candela, lo que van a tomar. Dirección, Enrique Camargo Plata. Y el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela.